Buenas noches, buenas tardes, buenos días, allá desde dónde y cuando nos vean. Soy Pedro Amoros y les doy la bienvenida a Déjame entrar, un programa producido por Mindalia Televisión, esa televisión eh, cuyo pensamiento es positivo y, y además tiene una eh, forma de pensar evolucionada, evolutiva y por supuesto estupenda. Antes de nada, deciros que acabo de regresar de una población fantástica, Villalba de Alcor, un sitio donde bueno, hemos estado en unas conferencias y me he encontrado cosas extraordinarias, además de la gente extraordinaria que hay por allí, que me encanta, y bueno, pues qué deciros a toda esa tierra andaluza que es maravillosa, ¿no? Y Villalba, allí en Huelva, pues ha sido fantástico, con Alfonso Neto, toda la corporación, de, del Ayuntamiento de Villalba y todas las zonas están una, en una mazmorra increíble grabando psicofonías eh, que todavía estamos analizando y ya os las pondremos dentro de poquito. Igual a lo mejor hacemos un especial sobre las psicofonías grabadas en los periplos del programa o, bueno, pues de donde vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, el programa de hoy va a ser un programa, eh, yo creo que muy esperado, es un programa muy esperado Creo que va a ser muy entretenido, súper agradable. Tenemos una persona especial, ahora os la voy a presentar. Y bueno, pues eh, vamos a hablar de tarot. Tarot, sí, tarot, como este y como otros muchos que vais a ver por aquí a lo largo de la noche y a lo largo de este ratito que vamos a estar desvelando un poco, que es la historia del tarot, como eh, de alguna manera. Eh, las artes eh, adivinatorias, la, la clarividencia, la clariaudiencia, esa eh, inducción que nuestra mente tiene en estados alterados de conciencia y que, bueno, pues que a veces nos, fa, nos facilitan pues, eh, ver, bueno, por ejemplo, con una bola de cristal como esta que pesa un montón. No la he querido poner aquí porque seguro que se me cae, así que la voy a dejar un poco ahí. Hasta me ha movido la cámara, pero bueno, el caso rulará y la veréis caer por ahí. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de precisamente eso. Eh, este programa se está emitiendo en directo. Pero ustedes nos pueden ver, vosotros nos podéis ver en cualquier momento del día, de la noche o en cualquier lugar. Pero hoy que se está grabando, emitiendo en directo, es martes y 13. Aunque queda una horita solamente de este martes y 13, pues yo creo que es una, un momento muy especial para poder... Eh, hablar de este tipo de cosas y lo vamos a hacer de la mano de una persona muy especial ella se llama Victoria Braojos y creo que es la persona más apropiada ella me lo decía pero y cómo te has Yo, pues mira porque creo que eres la persona más apropiada precisamente para hablar de esto Victoria Braojos Ayala es la directora de la escuela esotérica eh, europea, eh, europea de la Orden de Ayala Victoria Barajos es una de las magas, atención, magans, mediums y tarotólogas, más, yo creo que se dice tarotólogas, pero bueno, ahora me corregís, ahora que me corrija Victoria, eh, más reconocidas de toda Europa. Es la directora de los centros esotéricos Orden de Ayala. Es presidenta eh, del Museo de la Baraja y el Tarot. Es directora, además, de producción de la gama de productos alquímicos y el laboratorio esotérico Holy Rituals. Y además es directora y productora también de un programa fantástico que desde ya recomendamos, que se llama Ventana al Más Allá. Ustedes, con que pongan en YouTube Ventana al Más Allá, ahí van a encontrar a Victoria y esos magníficos programas. Que ella produce y realiza y presenta, y que, bueno, con unos invitados de excepción, que sin lugar a dudas a nadie van a dejar indiferente. ¿no? Además, es una gran investigadora, yo la conozco desde hace mucho tiempo, y siempre que la veo, nos, nos encontramos en algunos congresos, en algunos lugares, pues es una persona encantadora que sabe de todo lo que hables de, relacionado con el mundo del misterio. Así que, bueno, eh, bueno ha escrito dos libros que no, que no se me pase a decirlo porque creo que son también. Fundamentales, unos pilares fundamentales. Uno de ellos es, están dedicados a la magia ceremonial con el tarot, son bastante únicos, por no decir únicos. Eh, uno de ellos es rituales, un camino hacia la iniciación y óleos del silencio, guía mística del tarot. Y sin más dilación, vamos a darle las, eh, la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Victoria Braujos. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de, de abrirte las puertas de, de, de mi casa y, y bueno, de mi corazón de tarotista, taróloga o como, quieras, o como quieras llamarlo. Muy bien, ¿se dice tarólogo o tarotólogo? Pues mira, esto del, taro, de, del tarólogo es una cuestión bastante moderna, ¿no? Porque sí. como parece que queremos buscarle esa directriz así un poquito más, pero en realidad da lo mismo. Tarólogo, en realidad es tarólogo, tarotista. Bueno, podemos utilizar los dos términos, ¿no? Digamos Lo que el tarólogo pues, se dedica un poco más a la, al estudio, ¿no? A, a profundizar. Y el tarotista parece que es solo aquel el que usa las cartas. las cartas. Es sí, interesante es. esa apreciación. <laughs> nomás, yo, yo creo que es eh, fantástico decirlo. Antes de nada, deciros, estas manitas, una manita para arriba significa que os gusta, que tal, una manita para abajo no... No existe, es decir, nada más que están apuntando hacia arriba, significa que tienen que poner la manita para unidad, pero ya no solo para mí, sino para mi Nalia, para Victoria y para todos los buenos amigos que han ido pasando por el programa, déjame entrar. Y por cierto, Victoria, gracias por dejarme entrar. ¿eh? Ahora, esto te lo diría al final también, pero ya lo digo de antes porque el programa se llama así por muchas historias, pero bueno, Victoria. Bueno. Eh, vamos a hablar de Tarot, quiero que me quites esos mitos, que me digas la realidad del tarot, que me cuentes un poquito cuál es la magia del tarot, cómo lo ves tú desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista de las conjunciones interplanetarias de lo que sabes. Quiero que me digas qué es el tarot, cómo se ve el tarot, eh, cómo podríamos definir el tarot. Bueno, el, el tarot para mí es una de las herramientas más prácticas. Para poder ver reflejado en, en pocos instantes lo que es una persona, no solamente lo que expresa hacia, hacia el mundo de fuera, sino también lo que es internamente. Ajá. Entonces es un espejo, ¿no? Hay una carta dentro del tarot que es la justicia, eh, que además es una justicia que no es ciega. Normalmente la diosa justicia la vemos representada con una banda en los ojos, la del tarot no. La del tarot no lo tiene, porque de alguna manera es como que te invita a mirarte en un espejo y a profundizar en lo que eres y el tarot eh, con el tarot. incluso podemos llegar a descubrir esas cosas que están en nuestro, en nuestro inconsciente en nuestro subconsciente y que nos están de alguna manera marcando nuestra vida pero eh, no lo vemos no y a través del tarot se puede conseguir claro que sí uh -huh. eh, es interesante eh, saber cuál es la historia evidentemente y a mí me gustaría también abordarlo. Antes decir que eh, todos los que en este chat estáis ahora pues eh, comentándonos, diciéndonos y todo eso, sois absolutamente bienvenidos, sois necesarios para que todo esto pueda ser real. Si tenéis alguna pregunta, desde ya podéis empezar a hacerlo eh, poniendo la palabra en mayúscula pregunta para nuestro invitado que en la segunda parte del programa pues eh, le trasladaremos a Victoria para que ella nos, nos lo aclare. Eh, sé que hay muchas gente que está viendo hoy el programa y que le gusta el tema del tarot y otros lo practican. Eh, pero, ¿cuál es un poco la historia del tarot, Victoria? ¿De dónde viene esto? Bueno, mira, me, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque así podemos dejar, en definitiva, un poquito ordenados eh, los datos que tenemos. Eh, bueno, realmente la historia del tarot, o de donde parte y de donde realmente podemos partir, es de los datos que tenemos eh, reales hasta ahora. ¿no? Esto no quiere decir que después aparezcan otras barajas anteriores, otros tarots anteriores y, eh, pues bueno, pues la historia se vaya ampliando. Pero en principio parece que es un invento del siglo XV, sí, uh -huh. es del siglo XV, o sea, no, no hay nada que demuestre su vinculación con Egipto, aunque es verdad que el tarot, como, como te he comentado antes, ha ido absorbiendo eh, en todas sus trayectorias hasta, la, hasta nuestros días simbología, mitología eh, de, de tantas y tantas culturas, por supuesto, incluida la egipcia. Pero bueno, eh, partimos de Filippo María Visconti, eh, siglo XV, en torno o sea, al 1442, 1447. Él era, era el Duque de Milán y encargó hacer un mazo maravilloso que en estos momentos se conserva en la universidad de yale. por eso le llaman el cari yale. ¿eh? y bueno, pues eh, era un mazo realmente artístico donde podríamos, donde se podía ver, eh, pues bueno, parte de su familia y, 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 y bueno, del ámbito donde se desarrollaban ellos y, y un poco lo, lo, lo exitoso de este hombre. ¿no? porque era un hombre bastante especial. Eh, en principio parece que este tarot era una obra de arte. No no, no se sabe seguro bueno, si fue Bonifacio Bembo, pero bueno parece ser que todo apunta que pudo hacerlo él. Hay varios, eh, visconti. Yo hablo pues del más antiguo, ¿no? Del más Entonces, antiguo. Por los claro, diseños. Imagino, ¿no? Por los sí discípulos. sí sí. Ahí se han ido haciendo varias. Ahora mismo hemos hace unos meses más, hemos estado en Turín. Eh, viendo en el Museo de Torefico que trajeron seis cartas del original, y bueno, tenemos otro aquí en el Museo de Victoria, que también se puede ver, y bueno, pues está hecho en láminas de oro, son unas cartas bellísimas, pero en principio todo apunta a que es una obra de arte, es decir, no parece que tenía ese origen. Eh, digamos más místico que ahora, ahora le damos ahora también voy a decir una cosa porque yo eh, a este hombre Filippo Maria Visconti a mí me apasiona el personaje eh, es verdad que este hombre no daba un paso sin consultar con su astrólogo es decir era absolutamente creyente tuvo una vida en una vida complicadita de pequeño porque fue, estuvo enfermo, tuvo. Bueno, la cuestión es que siempre eh, tuvo al lado un astrólogo al que le consultaba todo. ¿eh? Incluso una vez vino a, ver el, vino a verle un emperador y él decidió no verlo porque su astrólogo le dijo que no era sí, no, el en momento. Entonces, claro, pensar que un tipo tan atípico eh, creó solo una baraja. Como una obra de arte para, para demostrar la opulencia, porque era pues, una persona muy rica y muy exitosa, vamos a decirlo así, pues cuesta creerlo, pero la realidad es que, es que en principio no, no podemos demostrar nada. De hecho, eh, aunque parezca increíble, eh, la, el tema de la adivinación con el tarot eh, no es tan antigua como nos creemos. Vamos a, vamos a pensar. Estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de Milán. De Visconti, de donde viene el famoso tarot Visconti, Visconti, que yo creo que todos los que coleccionamos, que yo colecciono, lo veis, tenéis. <laughs> lo tenemos. Tú no lo tienes, ¿verdad? Pues mira, yo estoy así no, con no el original, que... Sí, sí, lo tengo, claro. Además, tengo una, una edición de, de Lo Escarabeo que hizo, que además el libro lo hizo Giordano Berti, que este es un historiador dedicado exclusivamente, creo que nos estará viendo, dedicado, bueno, ha estudiado mucho a este personaje y este tarot y. Y bueno, estará también presente en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot el año que viene. Bueno, eh, aunque yo salte, sí que voy a, voy a resaltar que después del Visconti tenemos también, por ejemplo, el Tarot Manteñá, que solo tiene 50, eh, 50 naipes. Sí. Y este tarot es como más pedagógico. ¿Eh? Ya estamos hablando de un tarot mucho más pedagógico Y hay un tarot muy curioso que os vais a sorprender, porque si alguien conoce un tarot actualmente, independiente, aparte del Marsella, es el Rider, ¿no? Eh, todo eh. el mundo, ¿eh? tengo aquí una imagen para que la veáis, pues todo el mundo conoce este tarot que es el, el tarot Rider. rider sí. Vale, pero este tarot realmente es una inspiración, muy poquita gente sabe de dónde está inspirado. Este tarot eh, viene de un tarot. Eh, del 1478 más o menos, eh, posiblemente de Marco Zopo que se llamaba Sola Busca. Eh, la, la familia Sola Busca eh, cedió estas imágenes, es italiano también, cedió estas imágenes al British Museum. Y eh, en una exposición que se hizo creo que en torno al 1907 parece que Pamela Colman Smith, que es la que pintó el, eh, la, la, la ilustradora del tarot de, de Rider y White, fueron a ver esta exposición y eh, se basaron en él. Yo voy a sacar alguna imagen a ver si a sí. ver si la podéis ver de un libro que tengo aquí de Kaplan, claro. para que veáis lo curioso. ¿eh? Mira, vamos a ver si si podéis ver claramente veis cómo imagen? se. Bueno, pero veis cómo se parece al Rider. Realmente, sí, sí, sí. si veis, eh, hay ahora uno, un facsímil que lo, ha, lo editó hace unos años, lo Escarabeo y si veis buscarlo sola, busca, y si veis las imágenes, eh, veréis que, que tiene muchísima relación. Esto, es así como un apunte histórico. Es De todas bien. maneras. Eh, os voy a contar una anécdota. La familia Solabusca está emparentada con España. ¿eh? Así ¿Ah, sí? O sea que, sí, porque Qué en España, pensar que hasta el siglo XIX, a pesar de que esto creemos que es muy antiguo, no tenemos mucha tradición en España, no ha habido mucha tradición de tarotismo. Pero ¿eh? Eh, hay, hay, hay una cosa que, que sí que me sorprende, que o sea, que el tema de Visconti, que Sola busca en fin... Todo el... Eh. Toda la, bueno, eh, toda la evolución que ha tenido lo que es eh, la invención de los naipes, ¿cuándo y por qué crees tú? No voy a decir la historia porque creo que es algo confusa, pero ¿cuándo y por qué crees tú que aparece en lo que es el tema de la adivinación? Es decir, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? Porque las figuras que vamos viendo, pues por ejemplo, eh, en, el, en el de la Gran Estrella, vemos una serie de. Pues eh, figuras yo las voy enseñando un poco a cámara para que se vean cómo, bueno, pues son ilustraciones verdaderamente preciosas, pero eh, ¿por qué eh, esto tiene que ver con la adivinación? Victoria? Pues mira, eh, independientemente de este tarot que yo he dicho del Sol A Busca, que ya es un tarot del 1478, me digo, ya son ilustraciones que nos dan a entender un significado, porque ya vemos escenas, realmente. La primera persona que situó al tarot como método adivinatorio, por lo menos por escrito y de lo que tengamos constancia, fue Kurt Gebelén. Él era un esoterista, bueno, escribió una obra, era una persona inteligentísima, por supuesto, escribió una obra que se llamó de ocho tomos El mundo primitivo comparado eh, con el mundo moderno en el 1781 y en el tomo número seis dedica un capítulo al tarot. Yo tengo el libro original, ¿eh? el del 1700, no es un facsímil, es el original, que Madre te voy a enseñar los grabados ¿eh? para que los veáis. Bueno, pues él en este libro es donde habla por primera vez de que él eh, ve este tarot en una reunión de amigos, estaban jugando al tarot, no estaban... No estaban... No estaban la jugando. Jugando como, pues, como un como, juego. Como, como hago que yo, se vamos, juega. Que, que yo juego al tarot. Como se juega al tute, para que nos entendamos, pero se Exacto, juega al Exacto, eh, este, este es el tarot que yo utilizo para jugar, lo digo porque antes lo hemos estado hablando y, y yo lo recomiendo. Este es un ducale, tú que sabes mucho. Yo, <laughs> sí. Pero tiene un, unas cositas. El juego del tarot es alucinante, creedme. Jugad al tarot. Pero pero es que de verdad, en serio, no, ¿No os echéis las cartas. Bueno, eso, su la victoria, que ella es la que sabe hacerlo. Pero jugar al tarot es alucinante, buscarlo por internet, cómo jugar al tarot. Y os vais a sorprender. Bueno, pues este hombre estaba en una reunión con, con unos amigos y de repente dice que él, al ver un arcano, concretamente habla del mundo, dijo que vio eh, todo el conocimiento antiguo Egipto en esa carta. Era un arcano del Marsella. Bueno, a ver si podéis ver. Vamos, a ver si os puedo. Ay, Este es el libro, ¿vale? Donde habla de los juegos del tarot. Y luego... Atrás vienen las ilustraciones ya de un tarot de Marsella. ¿eh? Este es el libro original. Estamos este es el libro, libro original, original del 1781. Y si se ve con todo toda la antigüedad que tiene. Madre <laughs> mía, qué cosa más bonita, Victoria. Bueno, pues él fue el primero que dijo que el tarot valía para adivinar, el primero que dijo por escrito. Eh, esto no quiero decir que, sí. que ahora de repente aparezca un documento anterior, que era para adivinar. Que también era para, para ver ese reflejo del ser humano que encerraba un conocimiento extraordinario a nivel eh, universal. Y eh, bueno, pues lo sitúo un poco eh, en el mapa de adivinación. Esto es en el 1781. Pero ahora llega ese tarot que tú me has enseñado, que es un facsímile del Etela. ahora Yo es llega... que tengo facsímiles, tú tienes los originales. No te creas, sino de todo. Pero bueno, pero, ¿eh? y ahora llega el señor Etela, te voy a enseñar otro 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 libro aquí que en 1783 siguiendo un poquito ¿eh? veis este también es el original en 1783 siguiendo un poquito eh, la línea que ha marcado eh, Gebelén dice bueno esto es un filón entonces hace un libro ya explicando la manera de poder jugar con las cartas o, o leer el tarot, ¿no? Leer el tarot, ¿no? Y él Ahí, lo mira. que dice es que el tarot no está bien ordenado. que Este tarot de Marsella y estará los bueno, tenemos ya, hemos hablado ya de tarot italianos y luego estamos hablando de tarot franceses, ¿vale? Exacto. El tarot marselles. Bien. Entonces, eh, lo que dice es que no están bien reordenados y reordena la baraja. A su, mmm, a, su a su rollo. Eh, si te das cuenta, por ejemplo, ese tarot, pues verás que la, las primeras ocho cartas son la cosmogonía de cómo se formó el mundo. ¿vale? Eh, una cosa importante, porque lo hemos descubierto... Yo, yo voy a, ir a Pero ese no es, ese es el Marsella, vale. ¿Ese es el el Marsella? etela, el, el etela, el que has... Ah, el etela, vale, 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 vale. Vamos con el etela para que veáis que no es el orden normal, aquellos que tienen un tarot, que no es el orden normal de una baraja de el mago, el loco, el tal. Las tiene, pero, pero el orden es distinto. Además, ese es muy bonito. Mira, ¿ves esa carta que tienes ahí, la fuerza? ¿La sí, ves? Bueno, sí. pues mira, si te das cuenta, en el libro original... Puedes ver que es el mismo, es el mismo estilo. ¿Vale? Ah, bueno, la fuerza. Partiendo de eh, espérate, espérate que lo estoy viendo yo al revés y ya no sé Esa si... es la fuerza. Yo te estaba enseñando la justicia, pero vamos, son, son parecidas. Bueno, sí, sí, sí. Etela eh, en principio era un peluquero, pero era un esoterista, astrólogo, que estaba pues, muy metido en la investigación y demás. Eh, a partir de ahí es cuando realmente empieza la revolución. Etela es el primero que realmente. Empieza a, a revolucionar el mundo de Tarot como, como método predictivo y de alguna manera a usarlo como eh, hoy en día lo estamos usando. ¿eh? Luego, ya a partir de Tela, pues han venido grandes esoteristas que han seguido esta línea. Pues no vamos a dejar a un lado a la Golden Down, ¿no? Donde el propio. Eh, Edward White o el propio Aleister Crowley pertenecieron y crearon sus tarots, uno en el 1910, otro en el 1944, también Papus con el tarot de el los Bohemios en 1909. Digamos que estos son, yo hay, hay taros que siempre diría que todo el mundo tiene que tener un Visconti, un facsimil, el Sola un Rider, el Aleister Crowley, el Papus y, claro, también, como no, el tarot que tenemos, el primer tarot que se creó en España, que te voy a enseñar el original, lo tengo también por aquí, que es el tarot. Nosotros le llamamos tarot español o tarot catalán, que esta historia es muy curiosa y te la voy a contar. Cuéntame. Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que este tarot, si os dais cuenta, tiene por un lado aquí la figura del tarot, que está basado en el Etela 3, porque luego versiones del Etela se hicieron muchos. Tiene cábala, tiene cosmogonía, eh, o sea, perdón, criptografía egipcia. Y luego, en los arcanos menores, vemos póker, baraja española y, bueno, pues lo que hemos dicho, y, y unos pequeños letreros arriba y abajo con un significado. Por eso se le llamó tarot catalán, porque la, la baraja que aparece es modelo catalán. Ajá. Bueno, te cuento, esta historia es muy curiosa, porque nosotros hasta el 1907 aquí no teníamos un tarot nuestro. Entonces este tarot, eh, bueno, yo andaba detrás de él hace mucho tiempo. Al final conseguí, tengo tres originales de, de, de este tarot español y hemos hecho un facsímil para quien quiera conseguirlo. Entonces, claro, cuando yo me enfrento al reto de este tarot, es que no teníamos ni idea de quién había creado este tarot, uh -huh. ni idea. Entonces, bueno, pues eh, a base de investigar, de comprar muchos libros originales y de empaparnos. Pues te voy a. De hecho, yo pensé que era una persona y al final lo creo otra. Fue un gran amigo de Valle Inclán. Este señor se llamaba Teodomiro Moreno y Durán. Era un crítico literario de la generación del 98, que uh -huh. aparte de ser crítico literario y escribir un montón de obras, pues era astrólogo y tarotista. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Pues nos enteramos porque en uno de los libros que escribió bajo un seudónimo que era Murne, eh, venía como un vale. Donde sí. ponía que si tú comprabas el libro podías atender, te podía atender en una consulta en la calle Santa Isabel 23 de aquí de Madrid. O sea, un, un libro por una consulta, vaya. Exactamente. Sí, sí. Fuimos tirando del hilo hasta entonces era, era amigo de, bueno, pues de, los, de los escritores más importantes de, de, de esta generación. generación ¿no? Entonces es curioso porque eh, ni la propia familia que se editó una biografía sabía esta historia. Y bueno, pues ahí en, en el Magic Internacional eh, hicimos una conferencia extensísima sobre, solamente sobre este tarot. Que yo os invito a que la sigáis si queréis estudiar un poquito. Entonces, bueno, más o menos como para centrar tarot en sí. principio renacimiento también estamos hablando visconti estamos obra artística sí. obra artística que en principio bueno el, 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 este duque era bastante creyente pero no vamos a certificar si, si tenía tenía algo más o no, si había un trasfondo esotérico. Yo creo que sí, pero esto es una opinión. Luego ya tenemos un tarot más didáctico como el tarot Manteña, ya dedicados pues para enseñar o para educar a través de, del naipe. Uh -huh. Luego tenemos este sola busca que es el predecesor digamos de este tarot rider tan famoso que ahora utilizamos muchos y que ya viene ilustrado porque siempre se ha dicho que el rider es el primer tarot que ilustra los, los arcanos mayor, menores y no es así. Para quien no lo sepa, el tarot son 78 arcanos el trado tradicional de los cuatro de los cuales 22 son los arcanos mayores y 56 los menores que los identificamos un poco pues como si fuera la baraja española no más espadas oros para que la gente que no conoce nada pues más o menos sepa por qué, por qué eh, victoria eh, se, eh, se utilizan solamente los arcanos mayores eh, para bueno eh, poder adivinar el futuro bueno, no es real. Se utilizan todos los arcanos, Pedro. Lo que pasa es que hay mucha gente eh, que cree que realmente el tarot solo son los arcanos mayores. Entonces, identifica el tarot con los arcanos mayores, nada más. De hecho... Pues hay varias teorías que dicen que por un lado estaban los arcanos mayores, otros los menores y luego se unieron en un mazo completo. Uh -huh. yo, yo a la gente que, que usa el tarot le invito a que haga un recorrido por, por arcanos mayores, pero también por arcanos menores, porque eh, van a descubrir cosas muy interesantes. Entonces, uh -huh. bueno, pueden, Entonces, pueden usar un tarot más ilustrado como el Rider, que es más fácil. Los verdaderos tarotistas utilizan prácticamente toda la baraja. ¿no? Porque yo he visto incluso publicaciones que nada más, yo tengo algunos tarot que nada más que ponen los 22 acá. ¿Te puedo lanzar una pregunta? Claro. ¿Qué es para ti un verdadero tarotista? Porque esta es, esta es, yo creo, la gran pregunta. Muy buena pregunta. Pues mira, para mí un verdadero tarotista es aquel que tiene las capacidades psíquicas necesarias como para poder tener la clarividencia necesaria y a través de unas simples eh, cartas poder ver el futuro. Bueno, me parece fenomenal, además estoy de acuerdo contigo, pero yo sin embargo te diré... Durón. Eh, no, 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 eh, yo creo que cualquiera puede conseguir aprender a leer el futuro, perdón, el futuro a leer el tarot, esto del futuro luego lo aclaramos, cualquiera puede aprender a leer el tarot y cualquiera a través de una herramienta como el tarot puede comenzar a desarrollar esas capacidades de las que tú hablas, ¿no? Hay gente que piensa con una bola de cristal, hay gente que empieza leyendo las manos, pero sí, que además es una técnica yo la utilizo mucho, yo leo mucho con sí. el espejo y con la bola de cristal para yo hacer la sobre todo en, canalización. No tengo entre mis manitas. Oh, sí. Ay, qué bonita. No, es que no sé dónde dejarla porque donde la deje no me, tiene, me ha dando Pero goza. no tienes un pedestal para. para sí, tengo un pedestal, pero y por, ah, no, por no levantarme, lo tengo entre las manitas. Bueno, yo te cuento, la bola de cristal, yo siempre las utilizo con guantes de estos de algodón porque se rayan muy fácilmente. Entonces, sí, sí, sí. Pero yo bueno, quien no tiene agua. bola de cristal puede utilizar un espejo, un vaso de agua, ¿eh? vienen de las mismas técnicas. Bueno, para no enrollarnos más, eh, yo, como digo, quien, quien. Yo les invito sobre todo a conocer este tarot de Visconti, el Manteñal, Sola Busca, el Rider, el Crowley, para, para aquellos ya que se quieran. Eh, eh, meter un poco ya en, en estos tarots que eh, Crowley es un tarot con mucha fantasía pero claro hecho por un esoterista eh, extraordinario el papus a nivel de conocimiento papus. es una maravilla y por supuesto que conozcamos también este tarot que tenemos en España que era desconocido hasta hasta hace poquito estamos hablando hace unos meses este tarot español eh, pero hace unos, hace unos meses, es decir, bueno, el tarot es antiguo, pero hace unos meses se ha sacado o habéis sacado, me, me ha parecido entender. Te cuento, este tarot teníamos, teníamos la primera referencia en un libro que, que sacó, en un catálogo que sacó Félix Alfaro Fournier, Bien. entonces ya aparecía, él le llama tarot catalán, lo sitúa eh, a finales de, de, del siglo XIX. Pero eh... podría ser perfectamente victoria la influencia francesa eh, por la proximidad y por supuesto todo... Claro. Lo que lo Yo que sé... antiguamente Cataluña abarcaba dentro de lo que es hoy no, pero pero realmente quien sacó este tarot Murne era de Estepa. y toda su vida se la, mucha parte de su vida se la tiró en Madrid y luego se fue a Cataluña lo único que se le llama tarot catalán porque aparece en uno Ahí. de los bordes una baraja eh, eh, catalana de modelo catalán no catalán modelo catalán de Guarro sí, sí, sí. en principio la cuestión es que este tarot estaba allí la lámina, pero no se sabía ni quién lo había hecho, ni de dónde venía, ni dónde procedía. Lógicamente, la, la, la influencia francesa piensa que este, este Murne tradujo muchísimas obras del francés. Entonces, claro, arrastró ese tarot de Tela 3 y lo completó con la información que él consideró. Yo hace, hace, hace muy poquito estuve haciendo un viaje por, Fran, por Francia, por toda la parte eh, oeste de Francia. Y estuve bueno fui alucinando porque en Francia tú entras en cualquier kiosco y tienen un tarot. Este lo compré en Francia, me costó ocho euros. Fíjate. Claro, porque lo utilizan como juego de mesa como para juego de mesa. Por sí. eso digo jugar al tarot, porque jugar al tarot, porque es una maravilla. Pero bueno. bueno, de hecho, Gebelén explica eh, varios juegos de tarot en el libro, en este libro del, del 1781, y le va dando eh, forma. A, a, al método adivinatorio. De hecho, fíjate que nosotros cuando, mira, otra curiosidad, cuando hablábamos del mago, realmente es el batelier, el batelero, ah. o sea, el que mmm, va remando con la barca. Entonces, el barquero, vaya. el barquero, para entendernos. Entonces, a ver, yo, Pedro... Yo, sobre todo a nivel personal, si puedo dar un consejo, que tampoco soy nadie para darlo, pero bueno, sí si, si, eh, si le recomendaría a todos los interesados en el tarot que estén informados, Pedro. Que realmente eh, no hay que saber mucho de historia, pero sí lo básico para entender qué herramienta tienen en sus manos y luego empezar a desarrollar. Yo siempre, cuando doy los cursos de tarot, digo que nos movemos siempre como en cinco pilares. Lo primero que te ocurre con un tarot es que te gusta, ves un tarot o se lo ves a alguien o lo ves a tal y te gusta y, y sí. te lo compras o te lo regalan o lo que sea. Luego, lo segundo que haces cuando tienes un tarot es jugar con él. Ya te pones y, y empieza, empiezas como a, mirar como las... a integrarlo, a, sí. a intuir con él, a querer saber, ¿no? Pero ya después de que hemos pasado esos dos pasos, tiene que venir el paso de prepararte, estudiar. Ese tarot, nosotros desde la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala preparamos a nuestros alumnos así, estudiar bien la historia de, del, eh, del tarot, por lo menos tener los conocimientos fundamentales y luego empezar a estudiar el método y además empezar a estudiarlo en principio con. Un tarot clásico para, para empezar a entender la simbología, digamos, más ancestral, hasta irnos ya a tarot más modernos, hasta sí, que eh, ya uno tira el tarot que le da la gana, tú me has enseñado alguno de fantasía que tienes y demás. Tengo sí. alguno muy bonito que. tarot celta muy bonito, bueno, son fantásticos. Pero una cosa, Victoria, el, Vamos allá. Eh, vamos a ver, hemos tocado un poquito la historia de dónde viene. Eh, para mí que tiene que tiene mucha trascendencia, es muy importante conocer, como muy bien has dicho, de dónde vienen las cosas para poder, porque la gente juega las cartas aquí habitualmente, sobre todo si nos vamos a los hogares de los pensionistas y lo vemos a todos jugar por las tardes con el cafecito, la copita. Y la baraja furnier. Y la baraja funer por supuesto, que es maravillosa, que no. Por favor, que para mí es muy bonita. A mí me gustaba mucho jugar al tute, ¿eh? también. Claro que sí, pero nadie sabe los orígenes del tute. De la misma forma que todo el mundo piensa que jugar al tarot es adivinar, pero el juego del tarot es distinto. Entonces, esa es la historia. Por eso. Hemos hecho un pequeño blanqueo de la historia. Pero eh, yo quisiera meterme un poquito con lo que creo que a todos nuestros espectadores eh, les va a llamar la atención. Y es cómo se adivina el futuro. Es decir, cómo es posible que estas cartas, ya, ya sé que existe una clarividencia, que existe una intuición, eh, realmente el tarotista eh, o la tarotista, da igual porque yo hablo en términos plurales. Entonces, una persona que está echando las cartas del tarot ve el futuro. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Se utiliza una bola de cristal? ¿Se ve? ¿La persona tiene algo en especial para poder ver ese futuro? ¿O son las cartas las que lo revela? Y me está recordando ahora a Jiménez de los Un Montón en uno de los ¿Sí? programas que le hizo a Marichu Guller, preguntándole, me ha encantado esa entrada que me has hecho. Bueno, vamos a ver. Yo pues aquí tenemos bueno. parte y parte. Es decir, por un lado el tarot. Mira, hay un libro que es de, de, de tarot de, de custo que le llamó La máquina de imaginar. El tarot, por un lado, su simbología arquetípica, cuando lo tenemos delante nos abre ese libro que tenemos todos dentro de nosotros y a través de las cartas empezamos a canalizar cierta información. Y por otro lado, a personas que tienen ese don o que quieren desarrollar esa clarividencia de la que tú hablas, le, le sirve también como soporte, ¿vale? Como canalizador también. Ahora, sobre adivinar el futuro, yo me gustaría aclarar una cosa. El futuro predice, no dice. Es decir, eh, todos nosotros somos eh, animales racionales que evolucionamos y que lo que tenemos que conseguir cuando nos echan las cartas o tiramos nosotros las cartas para nosotros mismos, porque esto es otro mito absurdo de lo de que echarse las cartas para uno mismo da mala suerte. Es de esas barbaridades que vas escuchando, pero bueno, claro, todo depende la barbaridad que la diga, ¿no? Bueno. Eh, cuando tú tienes delante eh, eh, el, el libro de tu vida, porque es así, ¿no? Y ves ilustrado en una, en una tirada eh, el de dónde vienes, qué estás haciendo en este momento y hacia dónde te caminas, lógicamente puedes averiguar el futuro. Pero si ese futuro no es lo que realmente quieres, porque muchas veces, o la gran, el gran problema que yo tengo, veo en, en, en mis consultas, es que la gente no sabe lo que quiere realmente. Pero si tú tienes claro cuando yo hago una tirada y te hago esa predicción, que ese futuro te gustaría que fuera de otra manera, entonces ahí ya entramos como, como uno de los principios del Reiki, ¿no? Empieza a dejar de preocuparte y ocúpate. Entonces, ¿para qué te vale el tarot? Para ponerte de una manera clara y delante de ti qué eres, por dónde caminas, de dónde vienes y qué aspectos de tu vida pueden ser mejorados. Para que vayas hacia ese objetivo que quieres. En el fondo es magia también. Porque no, no, la magia, no. lo que pretende justamente es. Pero es que yo me dicen, bueno, pero el tarot es magia. Digo, bueno, es una de las herramientas de la magia, ¿no? Cuando yo doy cursos de magia ceremonial, es decir, la magia no es otra cosa que el saber eh, encaminar correctamente nuestros deseos para que se hagan realidad y no tiene que ser de otra manera entonces Entiendo el tarot es. es una herramienta para ello como es la bola de cristal como es la técnica del espejo como hay un hablamos, de herramientas. Hablamos, hablamos victoria por ejemplo del pensamiento positivo es decir vamos a desear lo que realmente eh, eh, estamos eh, intentando desear deseamos lo que intentamos desear y, que, y queremos para nosotros para conseguirlo es así yo mira yo te cuento una cosa yo el positivismo <laughs> por ser positivo porque sí creo que no funciona. Es decir, creo que funciona la buena intención y una intención bien dirigida. Lógicamente, hombre, si tú quieres algo y lo deseas, tienes que hacerlo de una manera positiva. Pero no es por decir siempre eh, voy a estar bien o qué o bien es todo, voy a pensar que todo va a ir bien, va a ir bien. No, para que las cosas vayan bien tiene que haber un trabajo detrás. Adiós rogando y con el mazo dando. Esa es mi opinión. Entonces. Aquel que quiera o que le apetezca empezar a profundizar en, en su luna, en su interior, aquel que quiera realmente desarrollar su intuición en el tarot va a encontrar una de las herramientas más fantásticas que yo creo que existe. Y además fíjate cómo ha ido adaptándose y ha ido aguantando hasta nuestros días, porque muchos métodos oráculos han perdido en el tiempo. Sin embargo, el tarot eh, no solamente... Sigue estando, sino que está presente y cada vez más moderno, más abierto. Ahora en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que lo hacemos en marzo del año que viene aquí en Madrid, uh -huh. que bueno, quien quiera información, pues en Congreso Baraja y Tarot.com, ya aprovecho para meter el, <laughs> la cuña. Congreso eh, y Baraja. <laughs> Perdón, ¿puedes repetirlo? Congreso Baraja y Tarot.com. voy a Bien. mirarlo ahora mismo. Bien, van a venir estudiosos, investigadores que llevan muchísimos años, historiadores, catedráticos, de un... porque este es otra otro, otro mito, que se une el tarot como a personajes frikis, vamos a llamarlo así. Oye, hay gente, hay psicólogos, nosotros a la escuela se nos acercan muchos psicólogos que utilizan el tarot en sus terapias para ayudar a la gente. Yo hago constelaciones familiares con tarot, es decir, que, que no se queden... En la primera imagen que todos tenemos del tarot, que por desgracia se ha ensuciado mucho durante estos últimos Entiendo. años, pues por el enfoque que se ha dado, eh, vamos a decir, pues mal un dado, poco negativo. Por, por la publicidad que ha tenido. Una, una, una cosa, Victoria, que a mí me, me siempre me asalta un poquito la curiosidad. Cuando yo era pequeño me compré un tarot de Marsella, que lo tendré por ahí. Es ¿Lo tienes cajita. todavía? Eso es interesante. No, no, bueno, no, 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 este, este es uno, este, este es uno. No, 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 pero compré uno, uno muy antiguo, bastante común, no como las joyas que tienes tú, que te voy a pedir luego que me las vayas enseñando, pero algunas por lo menos. Pero yo compré uno y, y no sabía lo que era el tarot, yo wow, aprendí a hacer... Creo recordar, fíjate que me encanta y que tengo casi 200 salos aquí almacenados en mi pequeña colección y humilde. Bueno, eh, una cosa que se llama La Cruz o algo así, que creo que es un sistema de. de la Cruz Celta. La Cruz Celta. Bueno, pues, allá que yo voy y tal, y yo me eché las cartas a mí mismo porque yo era bastante pequeño y. y, y... Libro en mano, así empezamos todos, ¿eh? No vayas a creer Por que. Rato. Mi pregunta surgió y yo enseguida dije. Vamos a ver, pero quiero que me saques de esta duda porque sé que te habrá pasado. Eh, si yo ahora me vuelvo a echar las cartas, ¿me va a cambiar el futuro? No. Ahí quiero que me digas. Vamos a ver, a mí me dicen. No, si si me hago una hacer. tirada sí. y la vuelvo a hacer otra vez, te vuelvo a tirar las mismas cartas para la misma pregunta. Va a cambiar la respuesta? No. Lo que vamos a obtener es más información. Yo me encantaría poder hacer un ejemplo, ¿no, Pedro? Para que la gente lo entendiera, pero algo didáctico para que se pueda ver. Pero vamos a entender que tú haces una pregunta sobre, pues, cómo te va en el amor. Voy a coger esta pregunta porque esto del amor a la gente nos llama mucha la atención. Imagínate que aparece los enamorados y el sol, ¿no? Y dices, bueno, pues parece que va a haber una relación. Eh, que va a aportar mucha luz a tu vida, va a haber un buen desarrollo en esa relación, te vas a seguir feliz, te vas a sentir acompañado, bla, 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 Volvemos a tirar las cartas y ahora en verde los enamorados y el sol, vamos a irnos a una tirada extrema, que aparezca, por ejemplo, la muerte y la torre. Y pues tú me está. vas a decir, vamos a ver, si me acabas de decir que me salen dos cartas maravillosas, ¿esto que me está diciendo? Bueno, lo que te está diciendo es que posiblemente vengas de una relación que ha sido para ti mmm, dura, ese término, y ahora te vas a enfocar en esta otra nueva relación. Lo que pasa es que hay que saber mucho de tarot para, para hacer una buena lectura. Es en que plan, este es otro, digamos, esto es otro problema: que, que es que, claro, no pensamos que yo cojo un libro, un libro de, de, de unas cartas y un libro, y ya estoy leyendo tarot. Por ahí hay que empezar, pero realmente luego el tarot. Se hace, el tarólogo se hace con los años, o el tarotista, más bien dicho. Yo, gracias a los millones de combinaciones de tiradas que hago y a toda la gente que, que voy conociendo, voy entendiendo más el tarot, porque también hay una cosa: no es lo mismo tirarle las cartas a una persona del primer mundo que a una persona del tercer mundo. Claro. Mira, eh, Madame Lenormand. Siempre hacía diez preguntas antes de tirar las cartas. Madame lenormand fue una esoterista importantísima, ella además era muy culta para la época, eh, nació en 1843, y ella eh, creó su método, el oráculo de, bueno, lo creó. Vamos a decir que lo creo, aunque luego realmente eh, es que esto daría para otra, para otro, para otro programa. Bueno, da igual. Ella escribió hasta las memorias de Madame de Josephine, de la emperatriz Josephine, y fue la tarotista de, de Napoleón, ¿vale? Para que nos... Y ella siempre decía que había que hacer diez preguntas antes de tirar las cartas. Y ahora me dirán, porque esto de que se te ponga alguien en una consulta y diga, yo quiero que me leas las cartas, pero no te voy a decir nada. Eso es uh -huh. un error también. Es decir. Eh, yo entiendo que haya gente que diga, es que utilizáis la lectura en frío. Si hacéis cuatro preguntas y veis cuatro gestos, ya podéis saber por dónde va la persona. Pero bueno, es que, ¿de qué estamos hablando? ¿De una consulta de tarot o de una consulta de evidencia? ¿Vale? Yo además... Soy, sensi soy sensitiva desde que era muy pequeña y a veces en las consultas de tarot tengo esa percepción y a veces simplemente hago una consulta de tarot porque no me llega otra información, ¿no? Y yo no lo fuerzo. Eh, o sea, pero, se puede pero, forzar con otra cosa. Pero, no, Victoria, ¿es, ¿es automático? Es decir, eh, tú, por ejemplo, eh, quieres averiguar algo de alguien, le echas las cartas, por ejemplo, y, y te sale? Pues sí, claro. Vamos, eso está claro. Otra cosa es que en la interpretación, en un momento dado, yo pueda caer en un error, pero para eso está el mecanismo de tener muy claro <coughs> por qué la persona está haciendo esa pregunta, por qué ha venido a tu consulta y qué quieres sacar de esa consulta. Es más, también estudiar un poco la psicología de la persona, la vida pero que es está que, viviendo. Es que hay, un, hay una cosa clara, el tarot es pura psicología también, es decir, el tarot, pero es que, la psicología es la psiquis de la persona. O sea, vamos a averiguar la psiquis de la persona, cómo se está desarrollando esa persona y cómo la podemos ayudar. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, el tarot de repente nos abre un mundo de conexión con nuestro interior. Que como seas un poquito sensitiva o estés en ese camino de, 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 de ver un poquito más allá de lo que eh, el común de los mortales vemos, pues te puede abrir un camino extraordinario. También yo, yo, yo invito a que, a que todas las personas que nos vean entiendan que no se acaba nuestra vida en cinco sentidos, que tenemos muchos más sentidos y que todo el mundo debería de desarrollar esa clarividencia que tiene también. ¿Por qué? Porque le ayudaría mucho en su vida. Tengo, Victoria, dos preguntas, yo creo que para mí que son fundamentales. La primera, el hecho de... Eh... Eh, y esto yo creo que mucha gente lo comparte. ¿El hecho de echar las cartas a alguien puede llegar a cambiar el futuro de la persona? Sin duda. ¿Es, es, que decir, eso, es reorientas es el... tu futuro? Reorientas tu futuro y mucho cuidado quien te está echando las cartas porque te puede joder tu futuro también. Perdón por la, por la expresión, pero es creo que es que así. Está es está decir... en el diccionario de la, la, ¿no? la, la, la red española. Bueno, entonces. Te digo, vamos a ver, una cosa... A ver, si tú das con un tarotista, de esto que hablábamos que se ha hecho mucho daño durante estos años, que realmente no tiene ninguna ética echándote el tarot y de repente te dice, ten cuidado porque eh, te van a despedir del trabajo, eh, hay alguien que te tiene en vida y te van a despedir del trabajo. Como tú no, no tengas un coco muy bien amueblado, eso te puede sugestionar, lógicamente. Es que no hay que decir eso, es que el enfoque es otro. Vamos a ver, Fulanito. En estos momentos, tu manera de desarrollar tu trabajo te está llevando por este camino. Vamos a ver en qué puntos de la tirada puedo averiguar cómo eso puede cambiar y favorecerte. No que te echen, que a lo mejor te tienen que echar. Y esto es algo que te marca de alguna manera el destino para que tú tengas una evolución, porque a veces nos empeñamos en estar en sitios, en apalancarnos, cuando a lo mejor lo que necesitamos es una revolución. ¿no? Es como, y es un, es y como es un, una pero es como ir al osteópata que sea un salvaje, vamos, y que te coja entre pecho y espalda y empiece a lingotar con la mano. ¿no? Es muy importante que, eh, hay que eh, eh, Murne, este autor que tenemos de, de la generación del 98, decía eh, explica cómo tiene que ser un tarotista ¿eh? y, qué, y qué moralidad debe de tener y tal. Y una de las cosas que dice es que un tarotista tiene que tener una mente muy amplia eh, ser una persona con mucho conocimiento, con mucha psicología también, y sobre todo que sepa ponerse en el lugar de la persona que tiene enfrente. Y es que eso es fundamental, Pedro, porque yo he visto en consultas que todos vemos por la televisión o por internet, joder, que hombre, hay que tener un poco de cuidado, y sobre todo eh, ser benéfico, ¿no? Yo cuando me dicen, ¿existe la magia negra o blanca? No, existe la magia benéfica o maléfica. Es decir, todos todo bajo el principio que tú lo hagas. Algún y, día hablaremos sobre magia y... Cuando y, quieras. Ya, ya hablaremos que seguro. Otra, otra cuestión que tengo que, que me asalta. En parapsicología, tú sabes que yo... Adoro la parapsicología, la investigo, la amo, la sigo y la. Y eres intrigadísima con las psicofonías. Uy, yo recuerdo cuando te conocí, Pedro, porque para mí, claro, tú eras todo un mito, ¿no? Y recuerdo que estábamos en el Magic Internacional, que eh, yo llevaba, que fue cuando vino Alejandro Jodorowsky, que ahora el hijo Cristóbal viene a, al congreso, ¿no? Del año que viene. Y recuerdo que estaba allí con tus libros. Tengo tu libro con el disco de las psicofonías, o sea, fíjate si recuerdo. Y yo cuando te vi, que recuerdo que fue la primera vez que te conocí en persona. Persona y, y, y vi la conferencia que diste con esos aparatos que yo creo que los debes de tener por ahí atrás, porque yo creo que no! los... y me dejaste totalmente alucinado. Porque si a mí algo me gusta, es todo lo que es el, el, el más allá. No, el más a... Yo estaba escribiendo un libro que se llama Más acá y más allá, pero es que es así: el más allá, el cómo traspasar ya no la frontera de nosotros mismos, sino de, de esta línea. Pues es lo mismo que, que decimos, ¿no? Creemos que, que nos quedamos en cinco sentidos y tenemos muchos más. A y creemos no, que no, estamos solos y no es no, real. No bueno, es yo, yo quería hacerte una pregunta eh, que, que seguro que te va a gustar. Me enrollo, y, ¿eh? Oh, ¡Qué horror! Claro, pero eres divulgadora y se nota. Pero, pero eres adorable y también se nota. ¿no? Gracias. Y, y además que sabes mucho. Más de lo que uno piensa y espera, ¿no? Pero bueno, eh, desde la parapsicología... Eh, la, eh, la clarividencia es uno de los fenómenos que se produce. Estamos hablando de que cuando una persona interpreta el tarot se supone que se induce a la clarividencia. Y para ello se sabe que eh, en, la, en parapsicología hay tres es, efímero, espontáneo y esporádico. Eh, ¿Significaría esto pensar que cuando uno va a una consulta de un... vidente tarotista eh, ¿Puede no ser el mejor momento para acudir a esa consulta y que no se presente nada? Sácame de esta. Bueno, si hablamos de tarot puro y duro, siempre vas a obtener información. Yo, la gente que me ha dicho, yo me han intentado tirar las cartas y la tarotista me ha dicho que no era capaz de verme nada. Eso es porque no era una tarotista, eso es porque era una vidente que se soporta en el tarot, muchas videntes que no saben de tarot, pero se es soportan importante. en él para canalizar esas vibraciones que tienen. Pero a mí me ha ocurrido muchísimas veces, y que me conoce un poco de cerca y ha estado conmigo en una cena, sobre todo me, me ocurre en situaciones donde yo estoy relajada, eh, a mí me ha ocurrido muchas veces de decirle a la persona que tengo al lado, y además sabes qué pasa, que es como tú dices, muy espontáneo, no puedes evitarlo, que yo a veces digo, Dios mío, me tengo que callar porque hay cosas, claro. Que a lo mejor son duras de repente oírlas, pero si a mí me está ocurriendo es por algo. Entonces, claro, sin tarot y sin nada estoy viendo una información. A veces es una película, a veces es una frase que me llega, a veces es una sensación, pero te aseguro que cuando me ocurre de esa manera no hay fallo. Y el tarot para mí es otra cosa, es una herramienta más. O sea, el tarot es una herramienta más, donde, primero para adquirir conocimiento, para ampliar y profundizar en el ser humano pero claro también es un soporte para esa clarividencia sin duda Pedro de hecho yo hay mucha gente que viene a la escuela y dice yo es que veo yo es que siento si vieras a la gente que nos habla de que de que ve muertos pero lo voy a decir así claramente que o que o que, me o me que, y, pues, o que tienen me sensaciones me tal yo siempre les digo bueno ahora que tienes eso vamos a canalizarlo para que tú sepas expresarlo adecuadamente cuando te suceda y tengas Dónde sujetarte, porque también mi hermana es es evidente, pero además ve mucho la parte negativa, ve acontecimientos muy muy catastróficos. Entonces yo siempre intento que ella se soporte, ella me saca 17 años, ¿eh? que se soporte sobre el tarot o sobre otra herramienta para que no sufra tanto cuando tiene eso, ¿no? Porque también cuando tú estás teniendo esa percepción tienes que saber canalizarla, ¿eh? y a veces es muy duro, ¿eh? Y a veces tienes una sensación y es que no sabes ni dónde colocarla, Pedro. Que es que creen, mucha gente cree que una vidente está viendo una película o una clarividente, una sensitiva está viendo una película y no. Y a veces estás mal, te sientes mal, te están vendiendo sensaciones y no sabes dónde, dónde ponerlas. Entiendo. Va, va, vamos a hacer, nos queda poquito tiempo para esta primera parte del programa, empezamos ahora con las preguntas, que por cierto, ya voy diciendo que vayan preparando todas las preguntas, hay un montón ya, pero sí, bueno, Yo que no lo estoy viendo, a ver de, si ahora. Hay muchos países, muy... nada, a, a mí me, nuestras compañeras de la realización, Laura y Eva, que están ahí, ahí eh, se lleva. al punto, al punto, eh, nos las están recogiendo todas. Pero yo quiero, tú sabes lo que es una regresión, ¿verdad? Sí, claro. Las hago, de hecho. Vale, pues vamos, vamos a hacer una regresión. Vamos a hacer una regresión, eh, pero claro, como no va a haber hipnosis, aquí tuvimos a Ricardo Bru, que ah, bueno. un querido amigo. Eh, pero bueno, vamos a regresar al año 2010, ¿vale? Uh -huh. Año 2010 y aparece una imagen de un 7, un 9, un 2, un 5 y un 0. ¿Qué es eso? Cuéntame. Bueno, mira, eh, yo. Eh, yo soy muy atrevida, soy así y además siempre me gusta demostrar las cosas. Yo creo que te arriesgaste mucho y en este no caso... me arriesgué nada. Yo tenía claro <laughs> dónde iba y te voy a explicar porque era el momento y tenía que ser así. No, yo, mira, eh, yo conozco a Agustín, que es el dueño. Para quien no lo sepa, este número al que se refiere Pedro es el número de la lotería que yo durante tres años aceptó. El estuve... gordo, en palabras... Bueno. No fue exactamente esto, yo lo voy a explicar. Entonces, a mí, Agustín, me cuenta que él quiere hacer algo para que le vaya mejor en su administración de loterías. Yo ya esto lo había hecho en Barcelona el año anterior, que además hay datos que constatan. Lo que pasa es que estas personas no lo hicieron público. Y yo ya había hecho magia ceremonial para otra eh, administración de lotería, para que les fuera mejor y qué mejor para que te vaya mejor que des el gordo de lotería. Entonces, yo le dije a Agustín, yo. Consigo que tú des este año el gordo de la lotería, pero me tienes que dejar que trabaje en tu administración y con tus clientes. Esto fue por agosto. Me iba todos los jueves a la administración de lotería, trabajaba con las energías, con las personas, con los que trabajaban allí y, y está grabado porque además como se grabó tres meses antes, que la gente no crea que es que mmm, eh, fue, fui portada del diario El Mundo por casualidad. Fui portada del diario El Mundo porque tres meses antes me estuvieron grabando. Este sí. Te lo curraste, vale. vamos. Vale, Pero yo no, no es que acertara el número de la lotería. Yo <laughs> lo que hice es que tocara allí la lotería, que es más interesante. O sea que dirigiste. Exactamente. Yo quiero hablar contigo seriamente. Y yo, eh, y además a, ver lo que me a canalizar. Terror. Mi amiga Elena Merino me ha dicho, Pedro, dile a Victoria que a ver si puede <laughs> desviar los influjos. Bueno, a veces también he hecho lo de los números, pero esto es cuando me ha venido una clarividencia y además es con personas muy concretas. Eh, no es que yo a todo el mundo le diga el número que le va a tocar en la lotería, ¿eh? pero hay gente que sí sabes que tiene esa vibración y no solamente le ha tocado una vez, sino le ha tocado varias. ¿no? Y ahí también podemos hablar de astrología y muchas cosas. Bueno, la cuestión es que yo canalicé para que tocara, pero ¿por qué pensé, Pedro? De hecho, lo hice ese año. Al, al año siguiente dimos el quinto, y al tercer año, la hermana de Agustín dio otra vez el primer premio en el niño. ¿Vale? O, o sea, sea, que, que esa que energía positiva nada, duró unos añitos. Aquí hay algo, o sea, tres veces, pues ya no. Pero, Pedro, salir. montamos un altar de la leche. Hicimos. Tú no sabes la que yo formé, ¿eh? que es que. Mmm, no, pues es bueno. Que no ver, pues sí, es que es pero, ¿y yo qué creía, Pedro? Que con esto lo que iba a conseguir es que la gente creyera en la magia y que realmente se podía llegar a cambiar. Eh, tu propio ahí destino. Lo tienes más difícil. Y ahí patiné porque yo, yo no sé si conseguí el efecto contrario, porque lo que la gente de repente pensó es que yo tenía una varita mágica. Y los que no pensaban eso, pues lo que pensaron es que se me apareció la Virgen de Lourdes. Entonces. Eh, por eso desaparecí prácticamente, todo el mundo apostaba porque a mí me quiso contratar, pues ya sabes, a Ana Rosa Quintana, estuve en Salvamento, y entonces yo decidí desaparecer, dedicarme a la escuela desde los centros de la Orden de Ayala y seguir trabajando desde allí porque no quería hacer de esto un circo. Y, Entiendo. y, Muy y esa no, es que yo, mira, para vivir Pedro yo no necesito demasiado, ¿no? Eh, me gusta vivir bien como a todos, pero yo no necesito tener un Lamborghini ni tres casas. Entonces, me gusta hacer mi profesión, investigar y trabajar. Entonces... Mmm... Lo momento? sé, lo sé y lo llevas dentro. Bueno, de todas maneras, eh, es algo que ya hablaremos. Hablaremos también de la magia y de verdad que me comprometo a hacer un programa especial con alquimia, con alquimia incluida. Pero antes, yo aquí, ahora desvío mi mirada de la Venga, cámara allá. hacia aquí. Quiero ver alguna de las barajitas que tienes ahí que son, que son cosas maravillosas. Bueno, mira, eh, vamos a ver. Yo, eh, has hablado de letela. Pues mira, ¿Eh? este es un original del 19. Vale. Voy a sacarlo o sea, para Yo, sugo, yo saco un, un, la copia, ¿El esta co y ella saca el original. Fantástico. Mira, además te voy a enseñar tres cositas muy graciosas. ¿Ves esta prudencia? Sí. Esta carta es mi karma. El ser prudente y comunicadora. Bueno, esta es, esta es esta prudencia. Pero mira, te voy a enseñar una baraja de póker francés. A ver, espera. Sí. ¿Eh? Que te va a encantar. Javier, esta es la, la de la revolución, ¿no? Mira, esta. A ver, ahí estás. Anda, qué cosa más bonita. Mira, mira qué maravilla. Qué cosa más... Mira qué imágenes tan bonitas. Ahí, Esto ahí, es ahí. una baraja ¿eh? de póker, ¿no es? Ahora estoy haciendo yo un tratado de... con el oráculo de Leonor y el póker. Y te voy a enseñar un, un oráculo también de las damas. Uh -huh. Si te das cuenta, se parecen mucho en simbología. Por supuesto, son, son muy similares. Tienen. Bueno, es que ahora tengo, yo voy haciendo exposiciones rotantes en mi propia casa, porque uh -huh. tú tienes 200 barajas, pero yo tengo en torno a 5.000. Entonces, sí me voy poniendo en mi casa <laughs> las barajas que me van interesando. Mira, te voy a enseñar una de fantasía un poquito extraña. Esta me la regaló mi marido, me la trajo de México. Y además es una baraja que no se sabe ni la procedencia ni nada. Qué pero fíjate qué bonita es, mira. Qué bonita. Vaya, sí que tiene esa simbología. Esa... Esto es egipcio, pero, pero es como. Claro, luego, Pedro, no hemos hablado de una cosa. Uh -huh. eh, los ilustradores, qué ¿cómo bonito. incentivar la creatividad a través del tarot? Claro, Yo a sabes? todos los niños les haría dibujar un tarot. Mi propia hija ha dibujado uh -huh. su tarot. Eh, Javi, ¿me dejas la lámina que está.? en el despacho, te voy a enseñar una de las láminas que ha hecho mi hija. Mira, si, si supiéramos el bien que podríamos hacerle a los niños, eh, enseñándole por eso me he metido yo en la melatología nórdica, para hacerles entender el tarot de una manera más fácil. Eh, si hiciéramos entender a los niños el tarot, a trabajar con el tarot, a pintar un tarot, les ayudaríamos tanto y nos facilitaría tanto poderles conocer. Cambiarían muchas cosas. Evidentemente. Yo lo recomendaría a los profesores de pintura, a los maestros que hacen eh, pues, eh, plástica, era en mi, en mi época, ahora no sé cómo se llamara, eh, en los colegios, que, le, que se estudiaran una carta del tarot, que la leyeran y que les, se les transmitieran a los niños y que la hicieran pintar. Y vamos a ver cómo 30 niños te van a hacer 30 magos distintos y te vas a sorprender de lo que tú vas a ver en esa ilustración. Yo ¿Ves? Creo que... claro, yo creo que lo primero que habría que hacer es hablar con los profesores e intentar orientarles un poquito. Porque esa... Esto va a cambiar. Algunos... En el Congreso vamos a cambiar esa idea que la gente tiene. Eso está tiene muy bien. Algunos están medio salvajados O sea que. que bueno, que, bueno. Eso, es que eso, eso es otra. Mira, ¿ves? Esta es la es que está pintando mi hija. Ah, ¿eh? qué Mira qué manera de expresar eso. ella el loco. Veo, veo muy, eh, lo veo muy marsellés, ¿no? Muy, o, pues o... Yo, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo veo aquí entre un rider, un marsella, no, no tengo muy claro, porque le ha dibujado hasta una pipa, o sea, que ella, ella ve su loco, yo a ella le voy enseñando las cartas poco a poco, ella ya lee el tarot ¿eh? qué bonito, Con... qué bonito, Sí, ah. alguna vez, de hecho, Mindalea, en, Mindalia, en alguna, alguna conferencia cuando hemos hecho la jornada de puertas abiertas, ha salido. Yo a ella ah. le explico la carta y una vez se la explico, la dibuja. Y una vez la dibuja, empieza a trabajar con ella. Y cuando yo le pregunto y por qué has dibujado a ese loco y qué además de esta carta al loco que pintó hace tres años hay mucha variación, claro, ha claro. variado, ella ha madurado y el loco es Se distinto, claro. claro. Entonces ya te digo que es que no sabemos lo que tenemos en el tarot. Si la gente se molestaron un poquito, claro, lo que pasa es que nos molestamos en general poco. <laughs> Por nada. Nos molestamos demasiado en algunas cosas y demasiado poco en otras. Victoria, se nos va el tiempo. Eh, tenemos un momento. Venga, vamos de con las preguntas. Que vamos yo, a quiero, ir, yo quiero eh, a una sección que es la sección de las preguntas al invitado. Así que cuando queráis metemos la cabecera, chicas. Bueno, pues nada, esto son las preguntas del espectador y, eh, bueno, pues yo creo que hay un montón de países que nos están viendo eh, y que evidentemente cada uno pues tiene, tiene su cosa. Nos ven prácticamente desde todo el mundo, Victoria. ¡Qué así, maravilla! Eh, hoy, como, como ya me gustaría, me encantaría, pero ya... Eh, no puede ser que hicieses alguna, alguna echada de cartas para que me digas... Pero bueno, igual nos da tiempo a hacer una cosita. Venga, vamos ¿Sí? a, a pero, responder y quién, quién sabe. Venga, va, vale, vale. Pero, pero vamos a dejarlo para el final. Primero vamos claro, a... Claro, claro. Nuestra, si nuestra Eva nos, nos da permiso y Laura, por supuesto, <laughs> que están ahí en, en, en todos los controles, pues bueno, eh, República Dominicana, Panamá, México, Perú, Argentina. ¡Ay, qué ilusión. Y, y desde toda España, lógicamente, y desde todas desde todas partes. Pompita eh, nos pregunta desde España, ¿cómo es que algunas personas dicen que el foco hay que ponerlo en el presente y no en el pasado ni en el futuro? Es decir, vivir el ahora. Eh, ¿Para qué sirve entonces el tarot? Bueno, vamos a ver, el ahora es muy importante, pero nuestro ahora eh, tiene una influencia directa del nuestro pasado, nuestro ahora, la única manera de entender en por qué estamos en nuestra hora es saber nuestro pasado y la manera de tener un buen futuro es saber encaminarlo, por lo cual si tenemos esa herramienta de hacia dónde vamos, cómo está encaminado todo y qué es lo que puede pasar, podremos encaminar ese futuro hacia el punto donde nosotros queremos. Entonces, ¿para qué sirve el tarot? Para conseguir saber por dónde tienes que andar para ir hacia ese objetivo por el que me estás preguntando. Interesante, muy, muy interesante. Sí, Verónica nos pregunta, Verónica Prana nos pregunta, ¿se tiene que tener algún don especial para poder eh, echar cor correctamente e interpretar correctamente el tarot? Es que el ser humano es en sí un don especial. Entonces, sí, como sí, el no, ser humano es especial, puede echar las cartas cualquier persona. Yo tengo desde personas... Que tienen a lo mejor alguna minusvalía psíquica y lo están tirando. Y es que no sabéis lo que, lo que desarrollan, no sabéis, gente con autismo, cómo con el tarot, que esto es para escribir 10 libros, cómo con el tarot están desarrollando esa comunicación. Entonces, Mónica, es que tú eres un ser especial y yo y todos somos seres especiales. Y el problema es que a veces no nos lo creemos. Entonces, empecemos por creérnoslo. Vamos a ser un poco creídos. Rosy Martín Moral, desde España, nos hace una pregunta bastante, bastante interesante y muy parecida a la anterior. Nos dice, ¿el tarot se estudia? ¿Hay que tener alguna sensibilidad especial eh, eh, para ello? Y nos dice que siempre tuvo ese interés en saber interpretarlo. Pues mira, si has tenido ese interés y además hoy es tu punto de partida como para volver a, a motivarte, eh, estudia el tarot, como he dicho. Estudialo porque estudiándolo también vas a estudiar cómo desarrollar toda esa intuición que tienes cualquiera lo puede hacer y cualquiera va a descubrir que tiene como he dicho eh, muchos más sentidos de los que de los que creemos entonces claro vamos no lo dudes no lo dudes Ali nos pregunta desde México dice de qué manera el tarot nos puede servir para vivir con más conciencia el presente pues es muy sencillo como el tarot es una puerta al inconsciente. El, mira, el inconsciente es una cosa muy fácil de nominar. El problema es que le mandamos mensajes bastante erróneos. Entonces, ¿qué te, ¿a qué te puede ayudar el tarot? A mandarle mensajes adecuados a tu inconsciente para que vivas de una manera consciente y plena. Mira, en la vida cosas malas nos tienen que ocurrir a todos, pero es que esas cosas malas no son tan malas, simplemente forman parte de nuestra evolución. Mira, eh, Pedro, a mí eh, la cosa peor que me ha pasado en la vida es que eh, se me murió un hijo cuando tenía casi un año, ¿no? De nacido. Y, y claro, y además me pasó siendo muy joven. Entonces, eh, eso para mí marcó un antes y un después, porque fue la cosa más terrible que me ocurrió en la vida, pero una de las cosas que más cosas bonitas me ha enseñado en la vida también. Entiendo. Entonces, ¿qué te voy a contar? La verdad es que ya está todo dicho, como que el que dice. Pero bueno, eh, Ali, eh, vamos a ver. Eh, Mike nos dice desde México también qué papel jugamos con las personas de signo solar en acuario, en esta era acuariana. En la que ya se menciona, eh, ya que estamos inmersos, ¿tienes alguna responsabilidad eh, o relevancia en este, en, perdón, en el en ser de este signo? Bueno, yo aquí ya creo que estamos hablando de otra cosa que es astrología. Yo no soy una experta astróloga, por lo cual no me voy a meter en lo que, en lo que no debo. Eh, pero sí que con Andrés Santos, que es un astrólogo excelente, y bueno, es con quien he aprendido todo lo que sé de astrología y me voy preparando, puedo hacerle esta pregunta. Pero sí te voy a decir que esta era de Acuario, eh, mm. que parece que ya estamos en ella, de lo que te está tratando es que de esto que está oculto se quiten estos velos negros, y por un, ya por fin entendamos que un ser humano es mucho más. Que una piel con ojos y, 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 y boca. Hueso, sí. ¿Eh? que, 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 que estamos en un momento donde tenemos que sacar toda la fuerza que tenemos dentro hacia afuera. Eso también es la área de cuadro. Aparte. Además, hay, hay algo que Pedro hay que entender perfectamente. Lo que antes era, era magia ahora es ciencia. Si yo cogiera ahora a alguien del siglo XV y, y viera esto que estamos haciendo, alucinaría. ¿Crees que pensaría que es magia o que es ciencia? Él pensaría que es magia, magia. sin duda. Todo se va a demostrar. Si de aquí a, a... Lo que pasa es que siempre evolucionaremos y habrá cosas nuevas. Pero no tardando mucho, todo se va a demostrar como los científicos quieren que se demuestre. Nos pregunta María Belén Lor Saltos. Eh, dice hoy me dijeron que cuando me leo el tarot es mi inconsciente el que habla. Eh, sí o no. ¿Podrías explicarme eh, esto al respecto? Gracias. Por supuesto que cuando tú te lees el tarot es tu inconsciente el que habla, es el inconsciente, el colectivo también el que está hablando, es eh, toda. Tu trayectoria y toda tu familia, la que está hablando ese tarot y todas tus experiencias, pero además, que entiendo que la pregunta va para allá, es: ¿y el futuro lo estoy yo? Me estoy sugestionando al leer las cartas con el futuro. Bueno, pues claro, pero es que el futuro eres tú, y si tú estás viendo que este es el futuro que te espera, es porque tú ya estás en ese camino. Si quieres que sea otro, empieza a preocuparte por eso y a cambiarlo, claro que sí. Totalmente. Rocío Montalvo desde Perú nos pregunta: ¿Es posible comunicarse con seres fallecidos mediante el tarot? Ay, esta pregunta es interesante. Pues te, es muy buena, es muy buena y, y yo te cuento. Claro, lo que pasa es que soy medium y entonces yo juego con un poquito de ventaja. Pero lo que sí he hecho es echarle las cartas a un muerto, a alguien que estuviera muerto para obtener información. Madre mía. Y pero la he conseguido. Te, te, te repito que he descubierto, Teodomiro, este de la generación del 98, enterrado, que nadie sabíamos que existía, ha revivido a través de mí, ¿no? Con toda esta investigación, y te aseguro que he tenido que necesitar, aparte de muchas horas de estudio e investigación, algo más. Así que imagínate si habré echado las cartas o no. Bueno, Yo me bueno, recuerdo bueno. enfrente de Santa Isabel 23, echando las cartas, a ver si me venía alguna inspiración. O sea que. Yo me lo paso Jesús... muy bien con el tarote eh, también. Hombre, ya, ya me lo imagino, ¿no? Si no hay más que verte la cara, como cómo se te ríe, los huesos. Nuestro Jesús Fernández nos pregunta desde México. Eh, respeto mucho sus ideologías, eh, pero a ver, pero porque todo lo que en este asunto se, me, se relaciona directamente con lo oscuro, lo negativo, lo prohibido. Etcétera, es decir, que eh, piensa que todo esto está relacionado con el oscuro negativo. O... Bueno, y yo le voy a decir, de hecho, todavía eh, yo hasta hace no tanto cuando me presentaban a alguien y me decían a qué te dedicas, no es tan fácil. No pero, tan fácil. ¿sabes qué pasa? Que el ser humano etiqueta muy rápido, juzga muy rápido. Entonces, yo ante todo soy persona que además he hecho las cartas, pues sí, pero que además hago magia, pues sí, que además puedo hacer una entrevista, pues sí, pero efectivamente. El mundo del ocultismo, por eso se llama así, ha estado durante muchos años, eh, pues eso, tras la puerta, pero por eso estamos en la era de acuario, para, ya, ya era hora de que nos expandiéramos y, y, y no nos quemaran y esas cosas, pero hasta eso era necesario, es que yo creo que, 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 que la fuerza que tiene el, el ocultismo también, o todas estas disciplinas, es cómo han sobrevivido a pesar de la pesar. Eh, Silvia Gaff, Gaffer eh, nos pregunta: ahora. soy muy joven, no voy a decir su edad porque no la ponen, pero <laughs> Hola, soy muy joven, eh, me gustaría mucho, eh, me gusta mucho el tarot, eh, pero más bien para saber qué esconde mi inconsciente, una Genial. pregunta muy adulta para lo joven que es. ¿Me recomiendas algún libro en especial? Bueno, eh, vamos a ver, como quieres empezar a trabajar. Eh, con tarot. Yo, por ejemplo, te recomendaría el libro de La máquina de imaginar de Jacques Cousteau, porque como estás empezando y es eh, un poco, hay que empezar a trabajar tu intuición, eh, yo te recomendaría este libro. Eh, tienes muchos de autores españoles eh, como Portela, yo misma tengo escrito el libro, Oleos eh, de Silencio, y hay muchísimos autores, tienes a Giordano Berti, ya michel David, tienes también al archiconocido... Eh, eh, Jodorowsky, que bueno, que es muy criticado, pero él también ha hecho un camino y ha popularizado de alguna manera el tarot ahora en nuestra época y ha hecho tratados que no están mal, ¿no? No me meto en el tema psicomagia, pero sí en el tarot, creo que también ha hecho un buen trabajo, por lo cual, tienes muchísimo y luego, por supuesto, no puedes dejar a un lado eh, el libro de Todd de Aleister Crowley, Elifas Levi, cuando habla de cábala y tarot en, 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 en Dogma y ritual de la alta magia. De la alta magia de Pío. Las claves del tarot de Ryder White también. O sea que, que vamos, yo te puedo, claro, podría estar diciéndote una lista de autores. Kaplan también ha hecho alguna cosa que no está mal. Al, es al, mucho, alguno, mucho. alguno que, porque has nombrado verdaderas joyas, y algunos <laughs> difíciles de encontrar. Yo los tengo porque colecciono grimorios y libros raros. ¿Qué, qué, qué libro podrías recomendarle, por ejemplo, eh, a Silvia? Así rápidamente. Para de empezar, contar, pues mira, yo te digo y que vaya bien. Pues la clave del tarot, de, la llave del tarot de White, que es un tarot que le va a gustar trabajar con él y hay eh, 27.500 ediciones, o sea que va a encontrarlo fácilmente. O sea y seguro que, que alguno llevará algún tarot dentro. ¿no? Hay algunos que llevan tarot y baraja incluida, o sea que, que es fácil. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Lupita Morales nos pregunta desde México, ¿cuál es la finalidad de hacer uso de estas herramientas? Eh, ¿Podría... Mm, por... Podría desconcertarte de tú aquí y ahora. Es que bueno, pues, la... me pega el foco en la cara y me deslumbra. La finalidad eh, de utilizar estas herramientas es la finalidad de utilizar cualquier herramienta que usa el ser humano, el ser más feliz y el estar más contento y más a gusto. Qué bonito. El clan de la alegría, fíjate qué nombre más bonito, el clan de la alegría nos pregunta desde España, ¿por qué el tarot casi siempre se asocia con lo malo, lo demoníaco? Gracias por tan estupendo programa, saludos. Gracias a ti. Pero fíjate que, que tiene cierta relación con lo que nos preguntaba antes nuestro amigo desde México. Que, es que quitar esa conciencia colectiva es muy difícil, eh, Pedro. Pero es que es como cuando hablamos de muertos, cuando hablamos de magia. Joder, pues es que es que nos estaban quemando no hace tanto. O sea, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿por qué se asocia? Bueno, también sabes lo que pasa. Que, que cuando. ¿Cuántas naranjas ha, personas... victorias se han quemado? Uy, imagínate. No, y hay gente que quema el toro porque cuando se encuentra un toro le da mala suerte y lo quema y tal. Bueno, pero la gente es un poco inconsciente en eso. Ahora, yo te digo, cuando manejas el poder, vamos a hablar ahora del poder, por ejemplo, de la iglesia, pues a ellos no les interesaba que otras personas pudieran tener a su alcance cierto conocimiento. Sí. Entonces, pues claro, ¿qué, qué, qué quieres? Pues es, un, es como una empresa, ¿no? Entonces. Eh, a ciertas empresas les conviene hacer de esto algo negativo. Pero la mejor manera de saber lo que no es es entrar en el mundo, abrir esa puerta, con cuidado, con cuidado y con personas responsables, que esto también lo digo, que Internet es genial, pero también abre muchas puertas a cosas que no son tan geniales. Entonces, bueno, documentarse un poquito no es tan difícil y puedes eh, usar esto sin ningún problema. Vamos, esto comprarte... Fijaros que bien estoy yo y, y llevo de ocultista unos cuantos años. ¿Puedes comprarte algún, a... algún tarotito? ¿Es, este, ¿Por qué es, este es tan caro? Pues mira, esta historia también la sé, esto lo editó Fournier. Entonces, el problema que pasó es que ahí hay un derecho de autoría. Eh, eh, los herederos, hubo ahí un problema con, con, con la autoría de este tarot, entonces no se podía reeditar, por eso es tan caro, porque solo hay los que se hicieron luego se han hecho algún facsímil digamos, no aprobado vamos, una una copia, que hay que tener cuidado, pero ese, ese si te buscas, yo creo que es el 5 de espadas tiene un sello que certifica que ese tarot tuyo es original y no es una copia de esas que han hecho algunos de, para ganar dinero. Y aquí, a aquí encuentro el 5 de espadas. Voy yo. Bueno, ya, ya lo gusta. Lo... Bueno, pero que lo sepas. Eso Va, es el vale, sello vale. que se ponía. Bueno. Yo creo, yo creo que es bueno. Tengo dos de estos, pero algunos tiene que ¿Tienes ser. ¡Tienes dos! ¿Y tú lees las cartas o no, Pedro? Porque seguro no. que es todos. ¿No? No, no. no tengo absolutamente ni idea. Así que un día me enseñas. A hacerlo. O... Sí, podemos hacer un mini curso un día en directo para que sí, todos tus, tus seguidores aprendan un poquito de cómo trabajar con el tarot. Si, si todos nuestros espectadores les gusta la idea, yo te la compro. Cuando quieras. <laughs> ¿Eh? Bueno, vamos, vamos con las preguntas que no terminamos y yo quiero que hagas algo, algo especial que seguro que se te ocurre. Confi, eh, eh, Confi, Jessica, a Tali nos pregunta desde México: ¿Cómo se realizan las constelaciones familiares? con el tarot realice eh, ¿realiza usted cursos online. gracias. pues mira ahora mismo tenemos la escuela esotérica europea ya se están eh, montando todos los cursos se hacen online y también los cursos que damos en la escuela los emitimos en directo entonces sí. primera pregunta si ¿sí hago cursos online y si sí pronto en europea.es eh, ya podréis bajároslos y además en el YouTube de la Orden de Ayala, en Mindalia, tengo un montón de vídeos de tarot y de cursos y demás. Ahora vamos, además hay uno de constelaciones familiares, uh -huh. eh, de la tarde mágica de Marbella. Ahora vamos con las constelaciones y el tarot. Claro. El tarot nos puede costelar perfectamente, porque como van a aparecer todos los arquetipos, todas las personas que están presentes en nuestra vida, lo que nos afecta, lo que no nos afecta, costelarlos con el tarot es una manera maravillosa de hacerlo. Ahora en octubre yo voy a Alemania a hacer un taller con Hellinger otra vez, eh, eh, y, y te digo que, que, que es. Es fantástico lo de costelar el tarot. Además, yo lo hago de una manera, saco a 22 personas en un escenario con los 22 arcanos mayores nada más. Ellos se van colocando como quieren, van sacando una carta y es sorprendente ver cómo la persona, el que le precede y el que va después, han pasado por las experiencias de esa persona. Se forma una constelación. Es que es muy difícil explicar, pero vamos, se puede sí. pensar que en el, en el tarot está expresado todos los arquetipos que, que tenemos alrededor, están todas las combinaciones de, de los sucesos de nuestra vida, entonces es muy fácil hacerlo. Y además es de gran utilidad. Qué interesante. Sailor nos pregunta desde México, eh, eh, me dijeron que tengo eh, desarrollada eh, la canalización y la evidencia. ¿Cómo hago para saber? que no es mi mente. Fíjate, es interesante esta pregunta. Bueno, pero es que la evidencia también es tu mente. Yo no sé ah. por qué quieren separar la mente. La mente es un no arma poderosísima. Separar. Entonces... Eh, Cómo puedes diferenciarlo? Bueno, es lo que te he dicho. A veces nos vienen sensaciones o cuestiones a nuestra vida que es muy difícil a veces ubicarlas. Pero la manera, como te he dicho, si tú te realmente tienes evidencia, tienes canalización y quieres saber cuándo estás en lo cierto y cuándo no, búscate una herramienta de apoyo. En este caso yo estoy hablando del tarot, pero hay otras más. Y a partir de ahí empieza a trabajar esa intuición y vas a empezar a discernir muy fácilmente. Más de lo que no es tu mente, de lo que es falso y de lo que es real. De, de cuando nuestra mente nos está jugando una pasada, de que nos está de alguna manera. Pero si eso está ocurriendo, también es porque te está transmitiendo un mensaje. Si en claro. realidad los tarotistas somos grandes lectores de mensajes, los bueno, grandes nos, interpretadores. Nos quedan unas cuantas preguntas, eh, muy poquito tiempo, pero bueno. Eh, Luna Bella, vamos a intentar responderlas todas. Eh, Luna Bella nos dice, <coughs> perdón, nos pregunta desde Colombia, ¿cómo se puede iniciar? Y para ser sensitiva o perceptiva de señales. Fíjate qué forma tan bonita de decirlo. Eh, gracias por guiarnos con tanto conocimiento. Muchas gracias a ti por, por ver este fantástico programa de Pedro y a Pedro por invitarme. Bueno, y vamos a, a ver. Eh, mira, eh, puedes empezar por un método sencillo. Yo lo primero que te digo es qué es lo que te gusta. ¿Te gusta la astrología, la arqueología, el, el tarot? Yo hablo siempre del tarot porque es muy fácil por las imágenes eh, eh, funcionar, ¿no? La, la mente se abre muy rápidamente. A partir de ahí es muy sencillo que empieces a desarrollar esa evidencia, esa clarividencia. Y esto es como las colecciones, que Pedro y yo coleccionamos muchas cosas. Entonces, tú empiezas y te vas metiendo y cada vez te vas metiendo más y llega un momento en que quieres estar con muchas herramientas, o sea, te lo vas a pasar genial, vas a aprender mucho y además vas a ver más que otros. El problema, todos podemos ver más allá. El problema <laughs> es que nos gusta ponernos gafas de sol oscuras. Bueno, eh, esta, esta pregunta que viene ahora eh, puede ser muy larga. Dice, planta de té, bueno, rico. Eh, nos pregunta desde españa nos puedes hacer un repaso rápido de los arcanos mayores bueno necesitamos otro programa no, no pero yo voy, voy, a, voy a hacer un repaso rapidísimo vamos a ver, a ver. Nosotros bueno, así, en, tenemos un poquito de tiempo. Nada, en tres minutos, nosotros empezamos andando eh, con el loco, que es aquel que se lanza al mundo y decir a ver qué es lo que me espera. Tenemos el mago, que es aquel que tiene, somos nosotros mismos, con todas las herramientas poderosísimas que tenemos en nuestras manos para desarrollarnos en la vida y evolucionar, y luego tenemos una serie de arquetipos como la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, la suma sacerdotisa, que son nuestros maestros, somos nosotros eh, también en un momento dado cuando desarrollemos, son nuestros padres, son nuestros amigos. Tenemos la carta de los amantes, que es la carta de las relaciones, donde nosotros queremos relacionarnos con unos y con otros, y ahí estamos. Y la carta del carro que decimos, bueno, yo ya por aquí quiero andar, voy a ver si soy capaz de coger las riendas de mi vida y tirar hacia adelante. Y llega la justicia y te pone, como he dicho, delante y te dice, bueno, sí, tú, tú quieres ir para adelante, pero a ver, ¿qué, ¿qué es lo que de verdad quieres en la vida? ¿Estás siendo justo contigo mismo? ¿Estás evaluando bien? Eh, y ahí entra el ermitaño y dice: Joder, con todo lo que yo llevo aprendido, quiero encontrar la luz de verdad, porque he aprendido muchas cosas, pero yo no termino de encontrar esa luz verdadera. Y aquí tenemos a la rueda de la fortuna que nos va dando estos giros en la vida irremediables para, para evolucionar. Y llegamos a esa fuerza maravillosa que nos dice: Oye, domina tus instintos porque tienes inteligencia para dominar cualquier cosa en la vida por eso está con, con, es capaz de sujetar la boca del león con, la, con las manos y ya llega el colgado que esto es la crisis total y es que la vida nos dice para conseguir las cosas tienes que hacer sacrificios por lo cual Mira, bonita, vamos a, a frenarte un poquito, a ver si empiezas a ver las cosas de otra manera. Y pasa la muerte, la muerte que con su guadaña va limpiando todo aquello que no sirve en la vida para obtener esa transformación, para llegar a ese oro alquímico que casi se podría haber representado en el sol. A la templanza, a comunicar, a buscar el equilibrio. A, a, a tener esa, esa sensación también de, 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 de protección y el diablo que nos dice bueno eres tienes un ángel como la templanza pero tienes cosas malas también tienes ese fondo oscuro no cosas malas no es, es como la oscuridad como aquello que nosotros tenemos por dentro eh, nuestras frustraciones nuestros instintos más bajos y luego ya llega la torre que dice bueno venga vamos a tirar la antigua casa y vamos a construir una nueva para constru construir ese palacio de sueños y de felicidad que estás buscando y ya apareces en la estrella desnudo diciendo: Mira, que le este soy yo delante del mundo, aquí me tienes, y si me quieres así bien, y si no, hacer puñetas. Pero claro, no me puedo olvidar de la luna, que es nuestra noche, que la tenemos todos, y también tenemos el sol, que es nuestro día, es nuestra luz, es aquello que, que nos hace sonreír, como ahora mismo tú y yo estamos haciendo, para llegar al éxito, a la conclusión de nuestros deseos, que es la carta 21, el mundo. <laughs> bueno, creo que he hecho el repaso. Estoy en serio eh, en, este, en este mismo instante. No sé si todos los espectadores han podido ver a nuestra victoria. Vamos a... Eh, yo no sé cómo has hecho esto, pero voy a intentar um, luego verlo para poder... Es impresionante. Esa es la leche, con perdón. Yo no debería decir esto, pero. Se llama experiencia. Ah, ya, ya, ya. Y, y que me encanta. Es que Pedro, yo adoro lo que hago. De verdad es que lo eres vibro. Impresionante, eres el impresionante. tarot está integrado en mi vida. Eres impresionante. Bueno, déjame que acabe con esto. Eh, Lola Hernández nos pregunta en España: ¿qué baraja usa cuando eh, consulta el tarot? Muy buena pregunta. Uy, ¿qué baraja no uso? Dirás, porque. Pues mira. La que me regalan, la que estoy estudiando en ese momento, la que en ese momento me gusta, porque yo tengo mis días. Entonces, hay veces que digo, uy, qué vaga tengo la mente, voy a utilizar el Rider, que es como más sencillo, porque viene en todo como más especificada. Y hay días que digo, hoy quiero peleármelo más, voy a buscarme un tarot de estos con mucha simbología y con mucha mitología, porque hoy me lo voy a currar, que no veas. Pero eh, lo que sí hago siempre en una consulta es tener muy claro, yo no hago demasiadas consultas, por lo cual cuando trabajo con. con con alguien eh, trato de ser fuera de la baraja que tenga, ser de ayuda ¿no? para la persona que tengo de nada. Entiendo, entiendo. Bueno, eh, dice que también colecciona ¿eh? y que le gusta mucho. Yo no sé si esta colección o la tuya yo. Oye, quería... en este primer la... congreso sí, sí. internacional vamos a hacer una colección espectacular con todos estos originales que habéis visto y muchos más. Así que de donde estés, bueno, bueno, bueno. vente para España. Ahora, ahora nos dice eh, eh, no, eh, está en España, Lola Hernández. Ah, pues, no pues. ahora, ahora nos dice dónde, dónde es, luego lo repetimos. Nada, no hay problema nos pregunta desde España, ¿por qué no me aciertan nunca en el tarot? ¿Realmente puede predecir hechos a largo plazo? Yo eh... te voy a hacer una pregunta. La primera, ¿no te aciertan o realmente no te están, lo que están viendo no te lo están transmitiendo adecuadamente? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿a lo mejor tú de alguna forma también estás haciendo que no llegue eso que estás buscando. Y a lo mejor la pregunta, a lo mejor al tarot no le tienes que preguntar algo a su futuro, sino qué puñetas estamos haciendo erróneamente que no deja que llegue aquello que tú quieres que llegue. Porque yo creo que va por ahí los tiros. Algunos También puede tienen. ser que hayas dado con una mala, mala tarotista. <laughs> Algunos piensan que eh, a través de la Ouija se pueden abrir eh, portales y ventanas. Sin un duda, poco claro. Extrañas. Eh, ¿Nos preguntan si el tarot eh, también puede abrir ese tipo de portales? Bueno, es que. Si, si se refiere a que si el tarot, echando las cartas, atrae, a, atrae o abre una dimensión oscura donde van a venir muertos a hacerte daño, pues eh, en principio no. Pero la mente humana cuando está tirando las cartas puede conseguir que abra un portal, claro. Nosotros en magia una de las cosas que primero aprendemos son los portales dimensionales, pero solo podemos abrir con un tarot y bebiendo un vaso de agua por la mañana. O sea que es que. Claro. Si, estuviera, si estuviera aquí, nuestro querido amigo Paco hacen diría, no, con la Ouija no se abren portales. Y, bueno, que cada uno saque sus propias pues cosas. Depende de cómo bueno. se usa, ¿eh? <laughs> Acabas de dar, de, de dar con la varita mágica, depende de cómo se use. Un coche puede servir para llevarte de un sitio a otro, ¿no? Pero también puede servir para, para estamparlo contra gente. Y, yo en magia lo digo siempre, digo, hombre, si está. a ti te duele la cabeza, te tomas una aspirina y eso no es antinatural, o sí, claro. O Qué sí, cosa más cierto. más interesante, Victoria, que acabas de decir. De, de verdad que te, te la compro, ya te voy a comprar, esta noche te compraría muchas cosas, <laughs> ahora te las tengo que pagar, pero bueno. Rosa eh, de Luna nos pregunta, López, vamos muy mal de tiempo. Vamos a intentar ser breves porque quiero ver esa cosa. Eva, no danos media hora más. No, no, no nos dejan. <laughs> no, no digas que te pegamos la bronca, Pedro. ¿Cómo que no? Sí que me la pegáis, pero cariñosamente. Y claro que sí. Al final lo Luego has dudáis, dicho. A... De <laughs> eh, Rosa de Luna nos pregunta, ¿qué es eh, lo que ve una tarotista cuando lee tus cartas y termina eh, teniéndote miedo? ¿Qué es lo que ve una tarotista cuando lee, tu car cuando lee tus cartas y termina teniéndote miedo? Pues lee? me imagino que es una tarotista que eh, cuando está viendo tus cartas está recibiendo un reflejo que a ella la está dañando de alguna manera. Esto es lo que te puedo decir. Yo si veo una carta algo que de alguna manera me estoy identificando y creo que me puede dañar puedo tomarlo miedo, puedo tomarle miedo. Yo he tenido clientes que lógicamente cuando he visto una consulta, he visto yo pensar que yo he tenido clientes que han asesinado por ponerte un ejemplo extremo, ¿no? Y cuando estás viendo en una consulta que ha habido un asesinato, claro. pues, lógicamente eso te puede o que haya visto a, en la consulta a un padre que se le ha muerto un hijo, pues eso a mí también me asusta, ¿no? Entonces porque te estás viendo reflejada, tú te estás conectando también en la tirada. El tarotista también se está conectando con la persona. Todo ocurre. Claro, oral, que ¿no? Existe un vínculo. Un una bien. simbiosis, bueno. claro. Marcela nos pregunta desde México. Dice: me cuesta mucho interpretarme el tarot. ¿A mí o a mi familia? ¿Te pasa también a ti o yo soy la única? No, eres, no eres la única. Lo que pasa es que supongo que todavía te falta experiencia y un poquito de método. Por eso te digo que estudies el tarot. Yo no tengo ningún problema ni en leerme las cartas ni en leérselas a nadie cercano. Lo que sí es cierto es que a lo mejor tú te falta un poquito de seguridad. En ti misma y eh, te da miedo decir ciertas cosas o equivocarte, que eso pasa mucho, ¿no? El miedo a la equivocación en los alumnos es lo primero que les surge, por eso yo digo que siempre empiecen a leerse las cartas a ellos mismos y a gente cercana con la que tengan confianza y luego poquito a poco ir avanzando. Verás cómo eso se te pasa en cuanto tengas un poquito más de experiencia. Eh, nuestro querido Juan José Molina Madillo, nuestro querido amigo, es muy querido amigo. Es ah, vale, amigo. vale. Eh, nos pregunta desde, desde Murcia ¿Se ha realizado algún experimento? Es muy interesante, el compañero de investigaciones para psicólogos. Ah, pues no. Así que imagínate de que va. Eh, se re, dice: ¿Se ha realizado algún experimento en el que una, a una misma persona se, ha, se le hayan echado las cartas dos tarotistas distintos? Y de ser así. Eh, ¿Has investigado esto? ¿Has, has... Sí, de hecho, mira, yo con Andrés Santos, que es astrólogo, pero también es tarotista, hemos es hecho tiempo muchas tiempo, veces, tiempo hemos hecho muchas a veces, a, eh, a la vez los dos, una tirada a una misma persona. Y sin tener, o sea, la información, es decir, eh, él estando aquí y yo aquí, nos ha salido, lo que hemos respondido es prácticamente igual. Incluso a veces nos ha coincidido que han salido cartas idénticas y esto hay un montón de programas de los que hemos hecho en directo que se ve la gente nos hacía una pregunta una consulta en directo los dos sacábamos cartas y la información que daba pero vamos información del libro era idéntica Sí, o sea que sí, claro, lógicamente. Qué chulo, qué chulo bueno, que... somos, somos dos profesionales. Eh, Por eso iba yo antes la pregunta esta de. Oye, sí, qué interesantes tantos... las preguntas que te hacen. ¿Cómo me gusta uh -huh. esto? Claro, yo quiero pues un sí, programa pues... de estos o sea, así. No me puedes pero tener sí. toda la semana Pedro. De Todas las veces que tú quieras, ¿no? Esta es tu casa y ya sabes que se llama, déjame entrar. Bueno, vamos con la última pregunta y prepara, prepárate algo, yo que alguna sorpresa que tengas. Jacqueline eh, Romero, eh, desde Brasil, dice. Estaba llamando a la abundancia y coloqué carta arcano sol, así, uh -huh. ¿eh? Eh, en mi billetera. Era representado por el arcángel Uriel de Tarot. Uh -huh. eh, del Tarot LOS, no, no sé. Pues era será. un tarot de ángeles, mi eh, Exactamente. Y terminó eh, incendiándose todo. Mm, puedo verlo. Como una especie de transmutación. Eh, eh, lo pone así, ha costado mucho de. Bueno, de... vamos a ver, eh, tú has hecho magia con el tarot. Entonces, tú lo que has hecho, en vez de poner una representación de velas o de otro tipo de herramientas mágicas, lo que has hecho es coger la carta del sol y ah. hacer esa representación. Tú le estás dando el significado, que es el que, el que la persona que le puede dar significado a ese hecho, porque sabe por qué lo ha hecho, ha sido tú. Entonces, a lo mejor para esa abundancia es una señal. Yo tendría que ponerme en tu sitio, pero si tú lo ves así, está claro que es así. Claro que sí. Claro. Bueno, eh, ni que decir tiene que esta era la última pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Pedro, ¿me haces una pregunta o qué? Algo, algo, eh, chulo, un regalito para todos nuestros espectadores. Bueno, vamos a hacer un Estamos regalo, fuera de tiempo, pero bueno, vamos a Bueno, ver. vamos a hacer qué? un regalo a Pedro. Le voy a sacar tres cartas. A ver, Pedro ¿Qué nos va a ofrecer a partir de ahora para, para ayudarnos en este camino de lo espiritual? Vamos a ver, Pedro, que vamos a ver si te averigua algo. Madre mía, qué miedo. Bueno, miedo. fíjate, Pedro. Uy, vamos a ver, mira qué cartas duras, porque te asustarán en un principio. Fíjate Uy, el diablo. No, el diablo, el carro y la torre. Pedro, eh, que nadie, que nadie te diga... Eh, a ver, ¿cómo, cómo explicarme para que, yo, para, que, para que yo te pueda dar este mensaje correcto? Eh, Pedro, que aunque a veces crees que te puedes estar equivocando o no estás encaminando las cosas eh, como debes, estás en el buen camino, pero no sueltes esas riendas, o sea, empodérate que pronto te van a venir esos cambios deseados. Importantes, pero vas a tener que, bueno. que cargarte muchas cosas. ¿eh? O sea, que, que aquí también tú vas a tener una revolución personal importante. Pero que no, que nadie te diga no lo hagas porque esto puede ser, porque ten cuidado. No, si lo has decidido y ya tienes las riendas, que nadie te pare, porque si no te pueden frustrar y ya vienes de esto. O sea, ya vienes de estas frustraciones, que lo estás haciendo bien, solamente que las cosas llevan su tiempo. bueno, bueno, bueno. bueno. Oye, qué cosa más bonita. Qué chulo. Oye, es lo que tienes. Esta, esta sorpresa. Pues nada, Victoria, Victoria. Ventana al más allá. Eso es una de las cosas, pero que siempre estamos inventando. O sea, ¿Dónde, que tú no... ¿Dónde te pueden encontrar, Victoria? Pues mira, me pueden encontrar en Mindalia, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Facebook, orden de Escuela Esotérica Europea.es y baraja y Tarot.com, marzo dos mil 19 en Madrid será espectacular, será la revolución del tarot. Marzo 2019. De todas formas, como te voy Hay a invitar a otro programa, ya tendrás tiempo. Por cierto, este es el 5 de... de ¿Ves el sellito? ¿Lo de... ves allí? ¿El sellito que lleva? A ver, jolín, no lo veo. A ver, echa sí, sí. para atrás un poquito la baraja. Pues no es el 5. cuando no lleva el sello? La, ¿La baraja? ¿Es en el 5 de espadas, no, Javier? Aquí pone un, aquí hay un sellito que pone vale, pues ese Juner, ese, ese. pues ahí lo tienes ahí, ahí lo tienes ¿Eh? bueno pues mira tiene un tarot original ¿eh? que eso ya, ya es... bueno eh, está hecho un poco cisco, pero es original victoria Entonces, que que muchísimas ver. gracias por estar ha sido un placer eh, tenerte aquí con nosotros gracias por habernos dejado de entrar y bueno pues ya sabes que aquí tienes tu casa Aquí tenéis la mía. Muchas gracias a Mindalia. Muchas gracias por hacerme esta entrevista porque no siempre te dejan hablar y, y que me hayas dado esta oportunidad de verdad ha sido maravilloso. Muchas gracias, Pedro. ¿Cuánto sabes? Ya sabes que te quiero un montón, pero que es que te lo tengo que decir. ¿Cuánto sabes? A todos gracias. ustedes decir que, eh, bueno, pues, ventana más allá. ¿eh? Y estas dos pero no así sino así. Likes. La altura, ¿eh? pues se cae la bola y que sea pues, que el próximo programa nos vemos y que dentro de poquito pues tendremos más misterios aquí, más cosas, más salud, más pensamiento positivo. Gracias, Mindalia, ese pensamiento positivo y aquí estaremos siempre que nos encontréis. Déjame entrar con vosotros y por supuesto, Mindalia. Gracias, Victoria. Un beso. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta pronto.